Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubiongas de Mitsugi. Y pues, a darle duro donde lo dejamos, que creo que nos vamos a poner a cocinar. Sí, Azuma, me parece justo. El cuarteto ya hizo la comida la vez pasada. Ahora creo que se me hace justo que sean ustedes la que lo hagan. Así que ándale, Azuma, a cocinar. Sigamos con la conversación aquí con Matsuda. Quizás decidió hacer esto después de hablarlo con Shimada-san. Entonces Takara está cooperando con ellos. A veces suma hasta Takara aprende a ellos y lo aprende a él. Algunos miembros del cuarteto parecían impacientes, como aquel tipo que discutió con Hongo-san la otra vez. Es una molestia discutir, sí. ¡Mire quién lo dice! El que se la pasa peleando con Mitsugi a cada rato. Bueno, entonces creo que debería ir a ayudar a alguien. Sí, yo también pienso eso. Eso es bueno. Para hacer la comida, hay que hacer las manos, así que ayuda a otro. Eso es bueno. Como los encargados de preparar el curry tienen el personal suficiente, ayuda con otra cosa. ¡Yokai! ¡Entendido! ¿Qué nos van a poner a hacer? Por esa razón, me separé de Matsuda y vagué en busca de trabajo. De repente, vi a Hongo-san inflar una especie de goma detrás de la cabaña prefabricada que es usada como un almacén. Ah, oh, ¿vamos a ir con Hongo? ¡Otsukaresu! ¡Ora! ¿Sore gomu boto suka? ¡Buen trabajo! ¿Eso es un bote inflable? Espera, ¿ya vieron que Hongo tiene manchada la cara? Tiene aquí como que una mancha en la nariz. Hongo, ¿qué estás haciendo? Sí, es yo. Yuji no sai ni tsukai mono ni naranai ya taihen desu kara. Check shiteru desu. Así es. Sería difícil no tenerlo listo en caso de una emergencia. Así que lo estoy revisando. Echemos un vistazo al bote de goma que está empezando a hincharse. Este tipo de botes están hechos para ser más fuertes que los botes que se alquilan en las casas junto al mar. Pero no me siento muy seguro de usarlo como un bote salvavidas. Con que había un bote como este aquí. Me pregunto si Matsuda y los demás saben de la existencia de este bote. Más tarde les preguntaré. Ichibo. Sí, por si acaso. Bueno, nunca está de más estar prevenido, digo.
La razón por la que Hongo-san asintió con tanta confianza quizás sea por la existencia de ese bote. No. Ah, pero incluso teniendo un bote como ese, ¿podríamos escapar de aquí? En primer lugar, ¿ese bote de goma podrá soportar el peso de 10 personas? A lo mucho calculo que podrá aguantar con 5 personas, a lo mucho. Espérate, ¿somos 10? A ver, está Azuma... Está Azuma, Mitsugi... Matsuda... Takara... Hongo... Shimada... Y los 4 del cuarteto... ¡Ah, no! ¡Sí son 10! Obviamente yo pensé que eran 8. Cierto, cierto. Ok, son 10 personas, entonces. Antes de pensar en cosas así, ¿qué tan lejos está esta isla del continente? ¿Se puede cruzar el mar con un bote de goma? Hongo-san, que parece haber notado una señal sospechosa en mi rostro, sonríe con cuidado. Parece que hoy Matsuda-san y los demás serán los encargados de hacer el curry. Lo espero con ansias. Ah, es cierto. Yo también debo apoyarlos en algo. Pero... ...働かざる者 食うべからずらしいんで... Hongo-san... Sí, pero para comer hay que trabajar. Hongo-san, ¿hay algo que puedo hacer yo también? ¿No estorbar? それは嬉しい申し出ですけど、こちらは私の業務ですので、お客様に手伝っていただくわけにはまいりません。 Me alegra escuchar esa buena oferta, pero... Como este es mi trabajo, no puedo hacer que me ayudes. ¿En serio? De ser así, ¿qué remedio? Por otro lado, ¿qué le parece la isla? Es un lugar hermoso, ¿verdad? Sí. Estoy muy interesado por saber la razón de esa mancha de barro sobre la nariz de Hongo-san. ¡Ah, ya se dio cuenta de la mancha! Yo desde el primerito que vi fue la mancha de Hongo. ¿Se habrá manchado cuando recogió ese bote? Sí, es muy hermosa. Me alegro escuchar eso. Hongo-san está ocupado con el aparato para inflar del bote con su mirada hacia abajo. El barro en su nariz se ha convertido en una gran curiosidad para mí. Sí, ¿por qué tienes? ¿Por qué estás manchado, Hongo? ¿Con qué te manchaste la nariz? Es fácil hacer este tipo de cosas teniendo un aparato especial para inflar. Sí. Asuma como que, sí, dándole el avión y pensando de cómo carajo se hizo esa mancha. Se necesita de mucho aire para poder inflar un bote grande como este. Así que es de gran ayuda tenerlo. Sí. La melodía chistosa que ponen. Pienso que
Pienso que todos ustedes podrán divertirse en esta isla deshabitada sin necesidad de tener que usar este bote de goma. Pues esperemos. Hongo-san. No se aguantó en decirlo. Sí, Hongo-san, su nariz está manchada. ¿Honto desu ka? ¿En serio? Hongo-san se frota la nariz, dando una sensación de timidez con el dorso de la mano. Luego, el barro se extendió hacia los lados. ¡No, puta, peor! ¿Qué tal? ¿Lo quité? Torete nai. Gomen, chotto sabanme. No. Perdón, lo tocaré por un momento. Voy a chipearlos. De hecho, creo que realmente, yo al principio pensé que era solamente la ruta con Mitsugi, con Takara y con... ¿Qué más? Matsuda. Después me encontré una página que al parecer tiene ruta también con Hongo y con Shimada, pero nuevamente encontré que no, realmente sí los tiene solo tres rutas. Hongo y Shimada son como personajes secundarios, realmente no tienen ruta con Azuma. Ay, qué lástima, tenía mucha curiosidad de tener ruta con Hongo. Parece que no se va a hacer. En fin. Cuando extendí la mano, Hongo-san abrió los ojos ampliamente. Sin embargo, parecía saber lo que estaba tratando de hacer y silenciosamente se relajó. Limpié suavemente su nariz con la yema de mi dedo. ¡Qué caballeroso, Azuma! ¡Que te viera! La sensación de su piel es más fresca de la que esperaba y creo que es sorprendentemente joven. ¡Torita! ¡Sí! Ya la quité. Arigatou gozaimasu. Muchas gracias. ¿Qué, se nos puso tímido? Pasó un poco de tiempo entre ambos sin decir nada. Parece que Hongo-san es tímido y me hace sentir el pe. Y me hace sonreír el pensar que él tenga un lado tan lindo. Por dos. Shitsure. Tabaco o sutemo. Disculpe, ¿puedo fumar? Mochiro. Por supuesto. Arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Se nos puso nervioso. Hongo-san sacó el equipo para fumar del bolsillo de su chaqueta. Luego frota el cigarrillo y lo enciende. Qué bonito momento estamos pasando con Hongo-san. Sentí como si el dueño de una tienda estuviera dañando su imagen al verlo fumar. Hongo-san me mira mientras exhala humo. Sentí que sus ojos estaban llenos de un sentimiento de caridad. Para ser honesto, se supone que no debería estar fumando en frente de un cliente. Dejémosle como si estuviera tomando un pequeño descanso. Ay, Hongo, que te viera todo rebelde. Sí, el descanso es importante. Mira quién lo dice, el experto en descansos. Los va a shipear, definitivamente. Qué triste. Nuevamente me pongo triste al pensar que no hay ruta con Hongo. Al escucharlo reír de esa manera, me sentí relajado y sorprendido de verlo actuar así. Shigoto ga nee nara, soro soro modoru kana.
Bueno, si no hay trabajo que hacer, me iré. Claro. Wakatta, so suru. De acuerdo, eso haré. Sí, pues Uma, por chingadas madres, ve a ayudar a hacer el curry. Cuando estaba a punto de marcharme, Hongo-san me miró. Arigatou gozaimasu, Azuma-san. Muchas gracias, Azuma-san. ¿Dónde? ¿Por qué? Skoshi yoyu ga nakunatte ita mono desu kara. Porque me hizo sentir cómodo. Ichinichi buri kurai ni waraetara naku ni natta. Dakara arigatou gozaimasu. Me hizo sentir relajado el haber reído al menos por un día. Por eso, muchas gracias. Al menos sirves de algo, Azuma. Y haciéndole bullying al prota. Itterashai. Que le vaya bien. Al sonreír, aparecieron arrugas en las esquinas de sus ojos. ¡Qué bonito momento hemos pasado con Hongo! Finalmente regresé al sitio de elaboración de curry. Te deja de estarte haciendo pendejo, Azuma. Ve a ayudar, que luego no te van a dar de comer. Nunca busqué otro tipo de trabajo antes y vine aquí para vacacionar. Es por eso que mejor dejé de buscar qué otra cosa podría hacer y decidí ir a ayudar a hacer el curry. ¡Vaya! Y ahora... Miré alrededor. ¿Matsuda está preparando todo para cocinar como dijo anteriormente? Y... parece que alguien está sacando la vajilla. Bien, tengo que ayudar en algo también. Esa pregunta que parece estar ocupada... Perdón, esa persona que parece estar ocupada preparando el arroz... es... Takara. ¿Debería ayudarlo a él después de todo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Decisiones! Ok, tenemos ayudar con la vajilla, hacer curry y atender al cuarteto. Pues que somos sus sirvientes, ¿ok? Obviamente vamos a elegir la primera opción, ayudar con la vajilla, porque esta es opción para la ruta de Mitsugi. De todos modos, sí, voy a ayudar, pero que sea haciendo un trabajo divertido. ¿A poco sacar la vajilla es divertido? ¿En serio? A mí me castran los trastes. A mí me castran todo lo que tenga que ver la cocina. Pero bueno, parece que vamos a tener nuestro time con Mitsugi, pero hasta el próximo video. Y vuelvo a decir que qué bonito momento pasamos con Hongo-san. Realmente es una pena que no haya ruta con él. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pues hasta aquí le dejamos, cachorritas. Antes de irme, les aviso que estoy traduciendo un nuevo juego. Yo agregándome más trabajo en vez de terminar los que ya estoy traduciendo. Este juego es Slow Damage, así se llama. Es un nuevo juego de Nitrous Blue Chiral, los mismos creadores de Lamento Vision the Boy, Dramatical Murder, Togaino no Chi. Y también de Sweetpool. Este es un nuevo juego, ya lo tengo, ya lo empecé a traducir. Muy próximamente va a estar la primera parte de la traducción en mi blog. Y cuando ya hay partes, recuerde que comienzo con gameplays. Sí, voy a hacer gameplays de este juego. Espero que no tenga problemas, dado que el juego es nuevo y no me vaya ahí a estar YouTube con strikes y ese tipo de cosas. Lo mismo como me pasó con Omega Vampire y Omerta Chinmuku no Kite, que al subirlos, tómala, me quitan mi canal, mi primer canal. Por eso esos dos juegos, los gameplays de Omega Vampire y Omerta Chinmuku no Kite, de hecho son de la misma desarrolladora, pues solo pueden verlos en mi blog, desgraciadamente, no hay otro lugar. Y pues bueno, estos juegos que están aquí, pues sí se pueden subir en YouTube porque pues, ya los están viendo. Y espero que no haya problemas de ese tipo con Slow Damage. Así que espérenlo con ansia ese juego, porque créanme, está hermosísimo ese juego. Realmente Nitrous Blue Chiral se la rifó con los gráficos. Y creo que la historia está bastante buena.
No puedo decir mucho de la historia porque apenas empecé a traducirlo. Pero al menos de lo que va, me ha gustado mucho. En fin, pues ahora sí ya me voy. Como siempre, hay que tener un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!